queremos dedicar esta parte a nuestra medallista, Dalia Contreras. Más tranquila, ¿no, Dalia? Después de la jornada, ¿pudiste dormir bien? Bueno, después de esta jornada no he podido dormir. Tantas entrevistas, los golpes no me dejaron ni pararme de la cama. Fue poco a poco. Ajá. Uy, qué dolor. Los pero golpes bueno. del combate, ¿no? Sí, sí, pero... No los golpes de los periodistas, porque me imagino que te abordaron todos después de la medalla. Sí, estuve hasta las 4 de la mañana atendiendo teléfono, haciendo entrevistas, pero bueno, con el orgullo grande y con muchas ganas de celebrar esta medalla. Mira, y el orgullo de Cabudare también, ¿no? ¿Cómo estuvieron esas llamadas de tu tierra, de tu familia, de tu gente? Me imagino de los periodistas de allí también. Bueno, recibí miles de llamadas y mensajes. Tenían una fiesta armada en mi casa. No paraba de llegar gente, periodistas, mi mamá emocionada, mis hermanos llorando de la felicidad. Y bueno, les agradezco mucho por eso. Mira, Dalia, tener una medalla es todo un sueño para un atleta. Es el cenit máximo del deporte universal. ¿Cuándo comenzaste a soñar con esa medalla? Bueno, sí, tener una medalla olímpica es el sueño de cada atleta. Yo soñaba con ir a unas olimpiadas, más no ganar una medalla. Eso me ocurrió cuando comencé a entrenar el taekwondo. Ya al ir a mis primeras olimpiadas en Atenas y ver el logro de la gloria de Adriana Carmona, me motivó más a buscar una medalla. Y eso fue lo que hice en estos 4 años, que estuve entrenando bastante fuerte y sacrificando bastantes cosas para estar aquí y hacer un buen objetivo. ¿Cómo es ese sacrificio? ¿Cómo es un día normal en la vida de Adriana Carmona antes de los Juegos Olímpicos? Bueno, sacrificio es dejar mi familia, ajá, dejar de compartir tantas cosas buenas con ellos, momentos bonitos. Y la vida de un atleta antes de competir es un poco tensa. Sí. Tú piensas tantas cosas antes de competir, antes de llegar al gimnasio, antes de ir al pesaje. Te pasan tantas cosas a la cabeza que tú dices, ¿será que sí puedo, no puedo, uh-huh, qué pasará? Son muchas cosas que pasan. Ese sí puedo, no puedo, ¿en algún momento pensaste en tu carrera deportiva dejar el taekwondo por alguna excepción o te cansaste en algún momento? Fíjate, Adriana, por ejemplo, hizo un lapso de 2 años y después continuó otra vez. Bueno, sí, regresando de Atenas me sentí un poco frustrada que no pude lograr el objetivo. Me costó bastante volver a entrenar, pero hablaron bastante conmigo, me dieron consejos, me dijeron que sí podía continuar y bueno, eso fue lo que hice. Durante todos nuestros